Estimados papitos, les indico las actividades a realizar durante estos días con los chicos y en la casa para poder trabajar en casa sin ningún inconveniente. En el libro de matemáticas, las primeras actividades que vamos a trabajar son estas. Es de valor posicional, ya los chicos han trabajado. En la parte de acá, ellos deben de leer la oración que está en la parte de acá y con las cantidades que están allá arriba marcar la respuesta correcta de acuerdo a la suma que le den estas cantidades. Esto para poder contar las decenas. En la parte de acá abajo, ubicamos las imágenes con el valor posicional como anteriormente ya hemos trabajado. En los cuadernos pueden conseguir ejemplos de estas actividades. En la parte de acá deben de completar la cantidad de decenas y de unidades que indican los números que están en la parte de abajo. En este caso, los ejemplos trabajan con el número 25, 26, 27, 28 y 29. Al momento de terminar acá, pasamos a la parte de acá donde tenemos que escribir las cantidades en letras y en unidades. La cantidad de decenas que hay junto con la cantidad de unidades. También estos ejercicios los pueden conseguir como muestra dentro de los cuadernos de los chicos. Cuentan la cantidad de decenas, que son los grupos donde están 10 unidades, bien sea 10 pelotitas, 10 cuadernos, 10 libros, 10 galletas, un grupo de 10. Eso lo denominamos decena. Los chicos van a contar la cantidad de decenas que hay para escribir la cantidad y luego la cantidad de circulitos rojos que indican las unidades. En este caso serían 3 decenas, escribimos el número 3, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 unidades, lo cual nos da de resultado el número 37. Así seguimos con el resto de los números. En la parte de acá abajo viene a ser prácticamente lo mismo, solo que tenemos que poner a los niños a que razonen un poco. La idea es que los niños trabajen solos, ustedes dándole la indicación y ellos trabajando por sí solos. Recuerden que acá en el salón de clases los chicos trabajan solos. Se les da el libro, les indico la actividad, pregunta por pregunta, y luego ellos se sientan para trabajar. Si ellos tienen alguna duda, se dirigen directamente hacia mí para ayudarles, más yo no le doy la respuesta, porque la idea es que ellos aprendan a trabajar por sí solos. En la parte de acá observamos, está la oración y aquí en la parte de al lado está el número. Ellos deben de ubicar las cantidades para completar la oración. En este caso dice 2 decenas y el espacio en blanco. ¿Cómo sabemos la cantidad de unidades? Porque acá al ladito está. Entonces, la unidad nos dice que son 7, escribimos acá. 2 unidades y 7, perdón, 2 decenas y 7 unidades, que al total nos daría 27. En la parte de acá se escribe en letra tal cual como está el ejemplo. Y luego en la parte de acá, estos números que están acá deben escribir en letra. Terminados estos ejercicios, pasamos a las páginas siguientes, que sería la actividad para el día martes, en donde ellos deben de trabajar con los números que van antes, entre y después, para que ellos se ubiquen en el cálculo mental. La primera parte de acá del protocolo, la inicial, nos explica aquí cuál es el número. Ellos leen 48, cuentan cuál de estos me da la cantidad exacta y lo uno con una línea para poder saber cuál es la respuesta. En la parte de acá abajo, debo de completar los números que están acá con el número que va antes, entre, después, según la indicación que me esté dando el libro. Los números que son posteriores, es decir, los que le siguen, los anteriores, y acá el que está antes y el que está después. En la parte de acá viene a ser el mismo proceso que está en la parte de acá abajo, solo que con otras cantidades. Colocan los números que van antes y que van después. En la parte de acá abajo los números que van después y en los que va acá en los que están entre. La parte de acá abajo necesitan que los chicos les lean un poco y los acompañen para que ellos puedan resolver la actividad sin ningún inconveniente. Está aquí la recta numérica de los números desde el 41 hasta el 50. Y ellos deben de colocar los números que están acá. Deben escribir si está antes, si está después o si está entre, de acuerdo al enunciado que diga. En este caso dice,
El número 49 está antes o después del 48. El chico se viene a la línea, a la recta numérica, ubicamos el número 49. ¿El 49 está antes o después del número 48? Dado de que está después, sobre la línea escribimos después. Esa es la actividad acá en el cuaderno. La actividad del día miércoles es en el cuaderno. Ustedes les deben de ayudar a que ellos tengan la actividad, el modelo para poder trabajar. Recuerden que todas las actividades deben de tener el membrete de la fecha, el título y la actividad que van a realizar. De igual manera deben de tener los márgenes a los lados debido a que todo eso se evalúa. En el cuaderno deben de escribir los números antes, entre y después. Deben hacer un refuerzo de lo que ya se trabajó en el libro. Estos son los ejercicios a realizar, las cantidades que deben de realizar. Estas imágenes que se trabajaron en el cuaderno están enviadas en la plataforma dentro del cuadro de trabajo que a ustedes se les envió. Allí pueden revisar cada una de las imágenes, ampliarlas y poder tener las cantidades mucho más fácil para que ellos puedan copiar. Listo con matemáticas, Carlitos. Sigo nada más con la otra.